en la lengua. ¡Wow! Señoras y señores, fuerte el aplauso hoy para Pablo Mejía. Pablo, Pablo, Pablo se graduó. Pablo, Pablo, por fin lo terminó. El kinder, la prepa, no sé qué terminó. Señoras y señores, esto es Sin Peladas en la Lengua. Muy buenas noches, hoy es martes 18 de junio. Así es, 18. Totalmente en vivo, ya se acabó Quién Quiere Ser Millonario, por eso ya podemos empezar, para que alguien nos vea, porque hey, imagínate, todo el mundo viendo Quién Quiere Ser Millonario. Y bueno, qué dicha, qué bendición que estamos acá, que no nos fuimos en la colada. No, mentiras, no, vieron. ¿Cuál? Música de suspenso. Oh, Jesús. Disfruten este programa. Disfrútenlo. Porque dicen que viene Chindaigua TV, Guadaña TV, Motosierra TV. Ah, no, me está diciendo mi productora que con eso no vacile, que mentiras, que aquí todo está muy lindo. Motosierra TV. Yo les diría, disfruten cada programa como si fuera el último. Señores y señores, aquí están nuestros músicos de Sin Peladas en la Lengua. Con ustedes, en la batería, empezando la noche, disfrutando del ritmo, de la música, de la buena vibración, el señor Horacio París. Continuando con la música, el sabor, el ritmo, el color, es un placer inigualable tener la voz. Sensualidad, la única con 20 vacas en Guanacaste. 20 vacas en Guanacaste. Ahora resulta, ahora resulta que es finquera. Sí. Ahora que es la dueña, sí, de la pampa guanacasteca. Ya no le voy a contar nada. Con ustedes, nada más y nada menos que la arreadora de vacas, Vanessa González. Ay, bueno, sí se lo tomó en serio. Señoras y señores, con 20, no, 16, y vendió hoy un toro, entonces 15 cabezas de ganado en Guanacaste. Señoras y señores, menos mal que vivimos en un país seguro, porque si no sería ya secuestrable, pero no, no, no. Bueno, ella es Vanessa González, y hoy, tocando esa guitarra, escuchen la diferencia de hace 8 días y de hoy. Porque hoy, pese a que la familia no creía en él, es más, aún no cree en él. Pese a que los profesores dijeron nunca terminará su carrera, señoras y señores. Hoy, 18 de junio, Pablo Mejía viene de graduarse de la universidad. ¡Paren! ¡Paren todo! ¡Paren todo! Esto es Sin Peladas en la Lengua, pero acá le damos créditos a quien hay que dárselos. Primero vamos a brindar, vamos a recibir a Sparkling Ice. Gracias, Sparkling, por estar con nosotros. Vamos a brindar porque hoy hay una fecha muy especial. Ay, señoras y señores. Graduado. Oiga, está volando, Mesut. Graduado con honores. Con honores, además. Ah, sí, fue con honores. Ah, no, fue cualquier honores. Vara. Bueno, cuéntenos, Pablito, hoy va a tener sus 3 minutos de fama. Ay, qué bonito. 3 minutos de fama, pero tampoco es que este programa lo ve todo el país, man. Salud, salud. Salud. Pate, para que sepa, hoy lo que nos van a ver son como 14, 18 personas, más o menos. Y de los 18, como 9 están borrachos en un bar. Pero bueno, Pablo, no, usted no, porque él es el que puede hacer su musiquita. Pablo Mejía, por favor, cámara 33. Me le hace suma a Pablito. Pablito, cuéntenos. Salud primero. Gracias, bueno, no, la salud al final. Cuéntenos qué fue lo que pasó hoy. Bueno, en estos días, no precisamente hoy, pero ya concluí mi maestría. Hoy culminó maestría. En jazz, sí, hoy fue en el último día. What the fuck? Ah, vio qué bonito.
pero rockera. No, pero era la misma maestría que estaba haciendo Federico Miranda. Sí, exactamente. Sí. Ah, sí, 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 sí. Putis. Estábamos los dos ahí y hace 2 años ya terminamos. Okay, ahora sos maestro en jazz. Ahora se supone. What the fuck. Oh, yes. Vean, me acaba de llegar comunicado urgente de Teletica Canal 7. Solo por graduarse de maestría, a partir de hoy, el sueldo de Pablo Mejía sigue igual. Exactamente. Pero te manda a decir doña Olga que está feliz, que se te nota en cámaras, que ahora tocas mejor. Oiga, 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 oiga. A ver, digamos, no, demostrar esa maestría, a ver. Que valga esa maestría. Señoras y señores, 2 fincas, 4 hectáreas de café. Lo que tuvo que vender la familia de Pablo en Turrialba para que terminara la maestría. Ma, de verdad, no, ya, de corazón. Porque es bonito cuando se culmina una etapa. El estudio es importante, es bonito. Claro. La gente que nos ve, que cree que no estudiamos nada. Bueno, para Pochocho. Pero vamos a brindar salud ya, por sí, Pablito gracias, Mejía, salud, que terminó su maestría. Salud. Y que bueno, ahora salud. Es maestro en jazz, pero sigue trabajando en Sin Pedales. Es que y seguimos tocando cumbia. Eso es lo que me... Perreo intenso, cumbia, merengue. Terminó. Reggaetón. Ahora soy maestro en jazz, pero... Ah, pero vea los fines de semana. Aquí está nuestro maestro en jazz. Pare, pare, mae. Ojalá que los maestros de Pablo no estén viendo este programa. La mejor de las suertes, que te vaya muy bien, que le saques provecho. Yo creo que hey, es bonito, es bonito, es bonito. Vamos a hablar más, mae. Gracias, bueno, gracias. Vea, vamos a armarle toda una fiesta a Pablo, mae. Hoy es una graduación, esta hora, mae. Que pasen, pase todo el mundo. Vea, Pablo, le vamos a dar la bolsa más grande y todo. Ese es el regalo, ese es el regalo. Claro. Papá, ¿a cuántos graduados de maestría ya le trajeron hoy chiswis? ¿Ah? Ahí está. Ah, Pablo. Pablo, es la satisfacción, mae, es la vara linda. O sea, de verdad, mae, sí, maestro claro. En jazz. De hecho, grabamos un... Ya sabíamos el recital. Lo fue. Le iba a ir bien. Cuéntale, Pablito. Ella todavía no termina la escuela de payaso. Sí, tengo que compartirles ahí el disco que grabamos, donde Horacio okay. Fue el baterista. Ok, ok, ok. Ese fue el proyecto de grabación. Y pero voy a hablar obviamente desde la trinchera de la ignorancia. Pero, ¿veías muchos estilos de jazz o solo se ve un tipo de jazz? No, no, se Latin ve... Latin jazz. Se ve un poco de todo. O sea, la carrera es bien abierta, es okay. Hacia la musicalidad. Entonces, de hecho, se llama maestría en jazz y prácticas musicales contemporáneas. Entonces, okay. Ahí abarcamos un poco de todos los demás géneros que ha estado alrededor de todo esto. Blues, rock, un poco de la música moderna actual y todo eso. Pero bueno, sí, bueno. Sí. ¿Cuántos se graduaron? 17. ¿Y de verdad vos con honores? ¿Sí? Sí. Es que esa es una de esas varas. Sí, sí. Ma, ¿verdad que no, Checho? O sea, uno lo ve con esa cara. Carita de Tugurio, ¿cómo va a graduarse con honores? Vea. Ma, uno para graduarse con honores por lo menos es peluquea, ma. Bien, Pablito, más. La mejor muchas de gracias. Las suertes en tu maestría. Maestro. Muchas gracias. Maestro. Don Peláez. Por favor, que suene la música para el corte comercial con el maestro. A partir de hoy es el maestro. Pablo Mejía, el maestro, el alumno y la expulsada, señoras y señores. Aquí están Vane y los Titis. Nos vamos al corte comercial a la vuelta. Después de 6 años y medio lo logramos. Llegó primero que el título de la liga. Ahí está Walter, el paté centeno en nuestro programa. Sin Peláez. Salud por Pablito, sin salud. Sin Peláez, en la lengua. Igualmente. Sin Peláez. Sin Peláez, sin Peláez. Pero en ya. Sin Peláez, sin Peláez, sin Peláez en la lengua. Sin Peláez, sin Peláez, sin Peláez en la lengua. Sin Peláez, sin Peláez, sin Peláez en la lengua. Hasta nuestro error sin solución. ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en
pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No. Señoras y señores, esto es Sin Pelar en la Lengua. Cuando tengan noche karaoke live, me invitan. Esta es una de las piecitas que yo. Ah, bueno, ¿sí? Súper. Yo no canto ni gorra, pero ya un par de. Eso lo arregla. Cantamos esa. Esa es una buena pieza, man. ¿Podemos cantar ¿Dónde Rage? ¿Dónde está? No, Rey, imagínate, güey. Claro. ¿Vos podrías cantar Rage? No. Yo canto Rage en mi casa, pero guachipandeado ahí. Vuelto Clover. Señoras y señores, hay una invitación muy especial el próximo 27 de junio. El señor Mesut, si es tan amable, tenemos show. El señor Bernardo José Romano, más conocido como Xoxé, mi líder. Ahí está mi líder. Mi líder y el otro líder, Gustavo Peláez. Vamos a estar en Teatro El Escenario el próximo jueves 27 de junio. Jueves 27 de junio. No es show de fútbol, no les ofrecemos fútbol, ¿qué vamos a hacer? Este es de comedia. Ese día hacemos stand-up comedy, hacemos impro y además hacemos crowd work. Son tres ramas de la comedia que ustedes van a poder ver ahí en vivo, en directo. Es un show para toda la familia. Las entradas las consiguen en www.elescenariocr.com. 27 de junio, 8 de la noche. Mi líder, Xoxé Romano y Gustavo Peláez, para que vayan con toda la familia. Señoras y señores, recibimos como se merece a un rey. Hoy hay monarquía futbolera acá. Después de mucho tiempo, es un gusto, un placer tener a nuestro invitado para el día de hoy. Viene nuestro invitado, que a propósito, hoy es un invitado importante porque es un invitado futbolero, pero el fútbol también está invitado en la pantalla de TVMAX. ¿Usted quiere ver los mejores partidos de la Copa América? Señoras y señores, por el canal exclusivo de TVMAX vamos a tener estos 15 partidos importantes. En el app de TVMAX usted ve toda la Copa América, pero en TVMAX canal vamos a tener estos partidos en exclusiva, porque ya pasado mañana, el jueves, arranca la Copa América. Es más, partido que no se quiere perder de la Copa América, Horacio. Canadá-Chile. Muy bien, huevón. Uno de los que a nadie le importan, ¿eh? Vanessa, partido que usted quiere ver a través del app de TVMAX. Diga Costa Rica-Brasil, 24 de junio. Diga ese, nada más. Ese, Costa Rica-Brasil, por supuesto. Señores, señores, Pablo, sin que nadie le diga, diga que usted quiere ver Costa Rica-Colombia el 28 de junio. Te fijo. Ahí está. Por la pantalla de TVMAX y también en el app de TVMAX. Vamos a la fiesta futbolera en esta Copa América. Señoras y señores, y un rey de América. Creo que uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la historia de Costa Rica. Vamos a darle un aplauso porque por fin viene a visitarnos hoy Walter el Pate Centeno. ¡Y sin pedazos de agua! Caballero, le presento a Horacio, Vanessa, Pablito, el maestro. Pase por acá. Amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, enamorado de mí. Señoras y señores, Walter Epatés, un aplauso para la gente que está acá en el foro, por favor. A ver, respete, un poco de respeto. Puedes notar, ese es más manudo que yo, entonces por eso, pero déjalo ahí, igual, te queremos, güey. No estás mirando. Es invitado del programa, man, nada más. Walter, bienvenido. No, gracias. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Años para que vinieras al programa. Te lo debo a Arturo. Arturito. Arturito fue el mediador ahí, y vamos a hablar. ¿Ya conocías a nuestros músicos? Tenías la fortuna. Sí, los había escuchado. Sí. A Vanessa. Tocan bien. Ella canta muy bien. Sí, muchas gracias. Buenas. Bueno, tocan bien y ahora con el maestro. Yo soy el maestro para tocar cumbia ahora. Ahí está. Ellos vienen, tocan. Ellos hacen maestrías de jazz. Ajá. Para estar tocando Karol G. En Karol G. Clases en la lengua. Eso es lo que les cuadra a ellos. Sí. Bueno, Walter, bienvenido. Un placer, de verdad. Vamos antes de empezar, yo quiero saber qué le habían contado a usted, si alguna vez le contaron, a lo mejor, peor que un cerotillo en la esquina, ¿quién era Gustavo Peláez? O del programa, o los programas, o las cosas que dice Gustavo Peláez, ¿qué se dice de mí?
No, no, lo poco que había escuchado, ¿verdad? Qué dicha que fue poco, qué dicha. Vamos bien. No, no, es que casi no veo, no veo. Yo sé que usted es como alejado de la vara, estar ahí metido como en... Sí, sí, pero sí había escuchado de que usted... ¿Qué? Lo pone a uno, a los invitados más que todo, ¿verdad? Los pone en evidencia. No, aquí todo el mundo la pasa bien. Sí, 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 no pasa nada. Al igual que con usted, me pasó con Jafet Soto. Estuvo Jafet. Con Jafet fue una vara muy rara porque él a mí me dijo en la cara, mae, yo no lo odiaba, no lo conocía, ¿cómo lo iba a odiar? Pero había como todo un chisme de que el mae me odiaba. Está loco. Entonces el día que nos conocimos, el mae me dice, mae, o sea, si hasta hoy lo conozco, ¿qué lo voy a odiar? Sí me habían hablado, mae. Porque a Jafet le llegaron con el chisme, esto yo lo he dicho ya varias veces públicamente, si a mí se me hubiera ocurrido, yo estaría muy orgulloso por todo Costa Rica, sacando pecho y diciendo, yo le puse Carelitro, pero yo no le puse Carelitro. Yo no fui. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué te reís vos? Yo estaría muy orgulloso, se lo digo de frente. ¿En serio? Porque me parece un, puede que a él no le cuadre, obviamente, pero me parece un mega apodo, pero a mí no me da el cerebro para ponerle Carelitro. Pero a él lo envenenaron la jupa de que yo era el que le había puesto así, y no, yo era que le... No. Entonces había una, pero él vino al programa al final, terminando el programa, me dice, mae, ¿a vos por qué todo el mundo te tira, mae? Vos sos un barrio. De hecho, mae, todo bien, la pasamos muy bien. Con usted yo no sé qué le habían dicho, yo sí había querido tenerlo acá de invitado. Porque también como que hablan, de usted también hablan cosas. Así de mierda. Que yo tampoco lo conozco y no sé si es verdad o no. No pasa nada. Pero todo bien. Todo bien. Y en nueva etapa además. Nueva etapa. Director técnico del Club Sport Herediano. Así es. Ninguno pudo. Véalos. Es que véalos como. Vea. Están comiendo, ¿no? Vienen esa tragarcia. Vea, mae. O sea. Ya está listo. No, pare. ¿Usted se imagina, Walter? Usted está aquí, bueno, gente de la prensa, no sé qué, y ahora les presento a mis 11 titulares. Entonces acá comiendo chidos. Estás comiendo. Viendo pal ciprés. Bueno, así funciona con mis 3 titulares de acá. Toma 2. Ninguno pudo con él. Ninguno pudo con él. Ninguno pudo con él. Con el equipo herediano. Ninguno pudo con él. Algo así, ¿verdad? Bueno, Walter, creo que no me voy a volver. Normalmente cuando vienen los invitados, pues decimos que dónde nació. Bueno, no. Usted ya es de la cultura popular costarricense. Usted está ahí en la misma escala donde está el Chunche Montero, el Pato López. De todos los famosos. Walter Centeno, ¿verdad? Usted, ya jugadores insignias emblemáticos del país. Vamos a hablar un poquito de lo que nunca hablamos. Cuénteme cómo está usted actualmente en su vida, ¿está tranquilo? Sí, súper tranquilo. Lo vi muy relajado en esa conferencia de prensa de ella también, mae. ¿Por qué? Anteojos oscuros y la... No, yo no. Su hijo llegó. Ah, como muy... Mi hijo, ¿verdad? Rockstar, le hizo falta un poco de sol, pero... sí, lo vi al hombre muy empoderado. Ah, sí, el hombre tiene su... ¿Ese es que mejenguero también juega? No, ahorita está de lleno en el gimnasio. Ah, ok. Sí, no. O sea, no le ves como que siga los pasos del padre. Ya no. Bueno, entonces, técnico del Herediano, mae. Técnico del Club Sport Herediano. Lo tuvo que pensar mucho. No. La verdad que... Había hambre, entonces... un poco de todo. Fue una oportunidad que se ha presentado en un equipo grande y había que aprovecharla. Porque Heredia tiene muchas cosas que cualquier técnico podría tener, o quisiera en este caso, por la abundancia de sus jugadores, por lo que representa Herediano en los últimos años, que ha sido un equipo que siempre ha estado en las finales. Y ahora me toca a mí, una oportunidad muy linda y esperemos. Es un churucote. Está bonito, está. ¿Cómo lo ven ustedes dirigiendo Herediano? Estos, yo les hago preguntas de fútbol, como porque están aquí y nos acompañan, pero sí, ellos sí, realmente. Tocan. Pero, tocamos el balón. Maestro, su opinión de Walter Centeno como técnico del Club Sport Herediano. ¿Usted se lo hubiera imaginado? No me lo imaginaba. No, yo tampoco. ¿Usted a qué equipo era que le iba, más o menos? ¿A cuál? ¿Cómo era? Sí, ni le importa. Vanessa, usted como buena morada, porque usted sí es, bueno, se supone que es morada, sí, pero no. Poco nada le importa.
¿Se imaginó alguna vez? Jamás. ¿Jamás? Jamás, me tomó totalmente por sorpresa. ¿Pero jamás, jamás? Jamás, jamás. Jamás, jamás. No, pero uno no puede decir jamás porque es la profesión de ellos. O sea, sí, yo sé. Lo que pasa es que uno lo veía siempre muy morado y para uno es impactante cuando pasa. Vea que yo sí me la imagino usted ahí en Acachete, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Pasándose a la acera del frente ahí a tocar. Acachete, donde hay plata uno ahí. No, por supuesto que está la Operación Frijoles, todo bien. Exacto. Sí. Horacio, lo más manudo que tiene este. No, yo sí me lo imaginaba, la verdad. Vos sabés que una vez. ¿Vos jugaste? ¿Te tocó jugar alguna vez contra el Pío Valderrama o no lo enfrentaste? No, nunca. No, ya mucha generación, sí, ¿verdad? Sí. ¿El Pío jugó qué? ¿98? No, pero sí, usted en 98 ya estaba dándole. Sí, pero estaba empezando. Empezando. Sí. ¿En la CL ya estaba, 98? ¿Debuta? ¿Usted no, debuta con la CL? Bueno, mi primera convocatoria en la selección fue en 1996, en una Copa América. Bueno. Pero no jugué, era Mantequilla. Ah, sí, era. Sí, estaba empezando, estabas. Ah, es como sí, ahorita Chamorro en la Copa América. Así, un poquito. Así es. Un poquito, sí. Bueno, no, el pibe de 98, que fue. Sí, yo creo que el pibe jugó hasta el 2001, 2002, una cosa. 94 pareció, creo. No, porque en el 98 fue cuando mamó Colombia allá en. Ah, sí, 90, 90. ¿El 90? El 90 en Italia. Italia. En el 94 en Estados Unidos, que eran campeones mundiales sin jugar la Copa del Mundo, la Amazon. Y en el 98, que fueron a Francia 98, pero salen eliminados. Sí. Pero bueno, es que te iba a decir, porque si habías jugado con parece. Él. No, se parece, no. Se parece, no. ¿Qué? Él se ha salvado que no tengo plata, pero le voy a mandar a hacer un estudio de ADN. El pibe se pegó. Sí. No, el pibe se pegó aquí una guarera en ¿Sí? una vez y. Vino de fiesta el hombre. Y uno no sabe. Sí. Y hablando ya, entonces ahora sí, de fútbol, a mí me inquieta mucho, dijo ahora Vanessa, Operación Frijoles, pero ¿qué tanto se tiene que preparar usted psicológicamente, no solo en la parte, digamos, de su equipo, para empezar el campeonato, sino psicológicamente para todo lo que se viene, cuando empiece, como toda la presión mediática y con resultados, ahora usted como director del Herediano, con toda la historia que lo precede a usted? Bueno, es parte del diario vivir de un entrenador. Lo viví como jugador, la presión, lo mediático que es este país. Alrededor de mi nombre siempre hay algo de qué hablar. Entonces aprendí a convivir durante mucho tiempo como jugador y ahora como entrenador. Yo creo que lo he manejado bien, he ido madurando en muchas cosas y siempre es lindo estar en donde uno mejor se sienta, que es la cancha. ¿Usted ya era amigo de Jafet? O sea, ¿eran compas? Sí. Era. O sea, no, habíamos compartido, imagínense que en 1996, en Honduras habíamos estado en un CAF. Ajá. Sí, habíamos estado ahí. Y ahí, o sea, la relación siguió siempre. O sea, él en Heredia y yo en el otro lado. Ah, por eso. Sí. ¿No se habían mandado para la M alguna vez? No, siempre hubo un respeto. ¿Todo tranquilito? Todo tranquilo. ¿Y qué fue la vara aquí? Cuéntenos el chisme. ¿Qué? Así, Jafet, ¿A qué, weón? No, me... Siendo, mae. Sí, me llamó él y... Es que a mí me queda la inquietud de... ¿Qué? Si llaman a los técnicos o los técnicos mandan un WhatsApp. No. A mí me llamó Robert. ¿Usted no le puso un mensaje que dijera como, de ahí perdido? Una hora. No, para nada. No. No, no soy de esa. ¿Hace cuánto se viene cocinando su llegada a Heredia? Bueno, yo tuve un acercamiento con él desde que estaba en Grecia en el 2016. Ok. Y ahí ya. Ahí ¿Le preguntó más alguna vez? Alguna vez sí, pero no. Nada, hasta ahora. ¿Qué piensa usted de O sea, ya se imaginó, porque ahora a usted le toca ir con Heredia y si le toca clásico provincial contra los morados. Vamos a jugar el 7. El 7 de julio ya. La Supercopa es. Ajá. Sí. ¿Y qué va a poner la suplencia? ¿Para la vara? No. ¿Va con toda la carne usted? Por supuesto. Ah, eso es así, a morir desde el primer partido. Cuénteme una cosita. A mí hay declaraciones suyas que siempre me han impactado. ¿Cómo cuál? Como una vez que yo me acuerdo que estaba dirigiendo Grecia, no me acuerdo cuánto le ganaron, y en la conferencia de prensa dijo usted, me importa que me goleen desde que se juegue como yo quiera. Exactamente. Pero eso no es como muy, es como que es yo a esto les diga, no, el señor es picado, ellos tocan así, así les cuadra a ellos, así está bien tocado, no importa que las notas no salgan, no es como muy contradictorio.
que salga goleado y que... Sí, o sea, como... El fútbol es tan pasional, ¿verdad? Que a veces es una locura, cordura, dicen por ahí, ¿verdad? El aficionado muchas veces ve el resultado, ve el gol. Nosotros como entrenadores y como exjugadores vemos lo que sucede en el terreno de juego. A veces muchos aficionados no saben de lo que pasa adentro, ¿verdad? O cómo se relaja, o el por qué ganó un equipo, ¿verdad? Solo ven los goles. Que eso es lo que vende, ¿verdad? Obvio. Nosotros, a nivel de cuando manejamos un grupo, tenemos que ver la parte de la cual se trabaja durante la semana. Entonces, hacemos un énfasis en lo que va a ser el partido y a partir de ahí, yo siempre soy fiel creyente de lo que se entrena, se juega, ¿verdad? ¿Se muere con el estilo de juego? Por supuesto. Sí. Con cuatro adentro, pero se muere con el estilo. No pasa nada. ¿Quién no ha perdido? Nosotros. Imagínense que Brasil en el... Brasil. 2014. Entonces. No, después, ¿Y sigue siendo Brasil o no? Sí. ¿Y entonces? No, y después hay una leyenda urbana. Ah, bueno. Hay un equipo de Centroamérica que le metieron 7. Ah, también. Vamos dejando eso de lado. Señores, vamos a un corte comercial, pero... ¿Este fin de semana qué? ¿Le celebraron bien el Día del Padre? La ah, sí, súper. Me sacó la doña y el chamaco. ¿Cómo debe ser? ¿A dónde? ¿A dónde lo puso la vara? Fuimos a donde Vicente, a la... Ajá. La comida española. Ajá, y bien rico. Muy bueno, muy bien. ¿Pagó la doña? Sí, le tocaba. No, es que no falta. A veces le dicen a uno, ¡jale! Le toca. Cuando uno se da cuenta, es la tarjeta. Yo. A mí no me gusta el Día del Padre por eso, man. Yo mando plata para que me den regalo en el kinder de misión, jodas. No. Vamos a hablar ahorita de eso también, okay. porque también hay que hablar del Día del Padre que acaba de pasar. Vámonos, ¿con qué musiquita? It's gonna take a lot to bring me away from you. There's nothing that 100 men and more could ever do. Helpless the rain is down in Africa. Gonna take some time to do the things we never could have had it all, rolling in the deep. You got my heart and soul, yeah. And you played it to the beat. Verás qué vacilón, Pate. A mí me encanta cuando vienen en figuras así hiperrelevantes como vos, porque entonces sacan unas canciones, buenísimo. Hacen unas notas, brillan. Se motiva. Brillan. Ah, bueno, voy a poner la queja porque cuando vienen mis compas, que no son tan figuras relevantes, mae, cantan Karol G, weón. Karol G. O sea, y ahorita, mae, Adele, weón. ¿Sabes? Está bien. ¿Tú has visto que hubo un momento donde los dos dijimos, se va a morir? Y... Qué bonito. Les tengo invitación para que vayan a ver la nueva obra que hay en el Teatro del Escenario en Plaza Tempo Escazú. Tenemos en temporada Toc Toc. Para que vayan www.elescenariocr.com. Ese era Toc Toc. Toc Toc. Oye, bien, Horacio. La iniciativa me gusta. Toc Toc. Viernes y sábados, 8 de la noche, domingos, 4 de la tarde. Mae. ¿Te dieron regalo, día del padre? ¿Te dieron regalito, si la vara? ¿Alguna cosa? No. Nada. Todo bien. Ya tenés. Suficiente ahí, la vara. No soy de mucho regalo. No. Eso me llama la atención porque, digamos, no habías venido al programa, pero yo veo que aunque participas en algunos programas de fútbol, como que no te gusta ser tan mediático como algunos de tus compañeros del gremio que sí, como que ven una camarita y dicen, la vara, no. Sí. Estoy totalmente aparte de todo eso. ¿Pero por qué? ¿Un tema un tema de personalidad, un tema de privacidad, llamémoslo así, la verdad que... ¿O hay una vara ahí de que de pronto que... respondes algo que no hay que responder ahí en...? No, la verdad que yo, los años que jugué, siempre dije lo que sentía, lo que pensaba y a veces se habló más de la cuenta, pero no pasa nada. Yo sé cómo es el medio aquí en Costa Rica, yo sé que la prensa alrededor del personaje de Walter Centeno crea polémica
y entre más apartado esté yo, mejor, ¿verdad? Pero vos ya sabes que eso es así. Yo ya sé que es así. Ya, yo al sé lado que de Walter Centeno hay... Ya. Se vende, se maneja, sí. Hay clics, hay likes. Entonces, hay... mejor de lejitos, mejor. ¿Y has ido aprendiendo con los años eso? O sea, como, madre, de verdad, me cansa el tema. O sea, no me gusta... O sea, trato de evitar. O sea, no me llaman mucho y... Es más, a raíz después de que a mí me dejaron hablando solo, ¿se acuerda? Sí, claro que sí. Me hicieron un favor porque después de eso yo no le hablo a la prensa. Entonces, cada vez que me llaman, depende del periodista, depende del tema que se vaya a hablar, entonces accedo o no. ¿Vos hablas en tu casa mucho de fútbol? ¿Se habla mucho de fútbol en tu casa? Sí, sí. ¿Y ahorita con la Copa América, la Euro, todo está locos? Sí, siempre se habla de fútbol. O sea, la vida mía alrededor... es de fútbol siempre. ¿Tu actual pareja habla de fútbol? ¿Le gusta el fútbol? A veces entiende. Puede responder. Silencio, por favor. A veces entiende, pero no entiende. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Yo, no, le voy a decir algo. Se hace la que entiende. Música pa historia triste que nos hace hermanos, ¿no? Y a mí. Hoy mi casa es igual. Igual. Yo lo digo en mis stand-up comedy. Que cuando uno está de pareja, ajá, uno se ve una noche en un bar, en un baile, ¿conoce? Sí, sí. Y entonces uno, ay, qué lindos ojos, ay, que sí, y si bailas y no sé qué. Y yo creo, en estos países latinoamericanos, sobre todo en Costa Rica, por ejemplo, Colombia, ajá, una de las preguntas claves en algún momento de la noche debería ser, ¿a vos te gusta el fútbol? A los dos, mutuamente. Sí, sí, sí. Porque la única causa de divorcio que existe entre mi esposa y yo que se pueda dar es por el fútbol. Por el fútbol. Porque... Pausa, vea, ayer un momento como a las 12:30 me dice, quiero entender algo. Hijo de puchas. Entonces tu día hoy es partido 7 de la mañana, partido 10 de la mañana, partido 1 de la tarde y esperar los partidos en repetición de la noche. Uh-huh. Y yo le decía ayer, mi amor, yo ya trabajé mucho el fin de semana, no tengo nada que hacer, yo quiero sentarme a ver partidos y me empieza a hacer eso que vos decís. Pero entiendo, o sea, estás viendo lo mismo. Ella, sí, para ella siempre es lo mismo. O sea, como ve 11 contra 11, siempre es lo mismo. Ese es como. Y más bien, no le gusta. No le gusta. No le gusta. Ella es de las que siente que el fútbol, mae, es un montón de gente volándose patadas, que hay mucha violencia en el fútbol. Ajá. Dios guarde, yo a mí me toca bajar el volumen o apagar cuando hay desmadres. Así que y tal. Solo un tele ahí, mae. Mae, hay, sí, porque. Ya que pobre. Hay dos teles en la casa, pero sí, fue por una decisión de ella. Madre, en mi casa manda a mi esposa, güey, ahora que me doy cuenta. En la mía a veces. ¿Por qué? Porque ella tiene la idea de que entre menos teles, más unión familiar. Sí, sí. No, lo que hay es un despecho, bueno, no se pueden ver los partidos, eso es lo que pasa. Pero entonces, ¿tu compañera actual aguanta el lavar y todo? Sí, 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 a veces, pero no ve partidos, ella no ve. ¿No ve partidos? Ve otras cosas, el teléfono. Man. Ah, pasa. Usted sabe cómo son. Pero tampoco es de acompañarte, como. Ah. No. Porque no entiende. No. Solo entiende cuando estoy dirigiendo. Ahí, o cuando. Sí, nada más. Pero entiende que. Ah, perdió, venga, los papás. Nada más. Lo primero que dice, ¿cómo le fue? Sí, ganó bien. No, bueno, a dormir. No, sí, exactamente, no pasa nada. Madre, tenemos hoy preguntas de Yo Soy Tico, pero hoy tengo que darles una primicia. La gorra que hay acá, que seguramente vamos a hacer todo lo posible para que Walter se la gane, es la primera gorra que se hace de la edición que van a ver ahorita, de esta gorra herediana al día de hoy. O sea, oh, wow, no existen más gorras. Es más, te quieren tanto en Zona Infinito, yo soy Arturo, que te trajeron cajitas. Yeah, gracias, a Arturo. Papi Paz le dieron un bono para que las reclamara, no le dieron. Señores, empiezan la exposición de Yo Soy Tico. Bueno, Walter, la vara es así, man. Aquí hay una gorra espectacular. Yo no sé si... Hasta, es más, destapa la voz, porque la gorra todavía no está ni en el mercado. Seguramente el que la vea ahorita, el herediano que la vea ahorita, va a decir, quiero esa gorra, no sean necios. Hoy la gorra está para el Rey Paté. Ahorita no hay gorras en el mercado, no jodan. Pero vea la gorra, mae. La hizo Arturo, mae. Sí, Arturo. Y es la primer gorra, esta es la única edición que hay. Está muy chido, mae. De mega herediana, para vos hoy, no hay en el mercado. Pero vamos a ver, si no, porque si no te la ganás,
No la gano. Jafet me mandó un mensaje, yo me veo con él el fin de semana. De hecho, Jafet me dijo, hacerle preguntas para que no gane. Porque yo tengo que ser el primero en Heredia siempre. Entonces, vamos con preguntas. Dele, dele. Primera pregunta para Walter el Paté Centeno. Okay. Dice por acá. Dice, Walter, con la mano en el corazón y solo respuestas sinceras. Dirigir Saprissa y dirigir Heredia. ¿Walter el Paté Centeno sería capaz de dirigir al archirrival Liga Deportiva Alajuelense? Y esta pregunta la hizo un profe, porque estamos con maestría. Entonces, pregunta con desarrollo. Entonces, sí o no y desarrolle. Hijo de puchis. Ya está bien, nunca hay que decir nunca, ¿verdad? ¿O no? Porque esta profesión en la cual estoy es muy cambiante. Es una profesión que hay que aprovechar los momentos. Es una profesión en la cual hay que ser muy profesional. Sí. Lo vio. Vea cómo va, por aquí, por allá. La vara, que la marea sube, es, pero más allá, digamos, de dirigir a su equipo, está otro anhelo. La verdad que me gustaría primero dirigir la selección nacional. Para representar a todos los tipos. Okay. Se la jugó. Solo para que sepan, no va a dirigir la liga. En el fondo esa era la respuesta. No, pero yo estuve desempleado y nunca me llamaron. Sí, yo me acuerdo. Y había un rumor muy grande. Sí, solo rumores, por bueno, eso. Bueno, que supuestamente hubo acercamiento. Sí, pero hey, solo ring, ring y nada de lado. Sí, dicen sí, por ahí, sí. ¿Acercamiento qué fue? Madre, te damos una chema. Es que cuando dicen acercamiento, yo siempre me caigo. ¿Acercamiento qué? La foto en la soga que se toma Jafet con todo. No sé si eso es acercamiento. No. Bueno, pero por el momento primero la CL antes que, sí, sí. Antes que la liga. Ahorita Heredia cumplir los... En una estrella más para Heredia, ¿verdad? Okay. Sí, ya, esa es la promesa. Esa es la promesa. Sí. Ay, San Benito. Siguiente pregunta. Vamos bien, ya te ganaste la etiqueta. La etiqueta. Walter el Paté Centeno tiene que escoger dupla para jugar campeonato máster con la selección de Costa Rica. Hacer una selección máster. Ok. Entre los 40 y 50 años. 40, sí. Y entonces tienes que escoger dupla. Que no puede ser ni morado. Ni herediano, qué raro, estas preguntas tan liguistas, ¿verdad? ¿Quién sería la dupla en la delantera con la que jugaría fuera...? Pero yo no soy delantero. No, usted le va a poner goles al MAE. Ok, yo le pondría goles al MAE. El liguista que usted tranza ahí. Al liguista. Que usted diga, MAE. Puede ser cartaginés también. Sí, ¿verdad? ¿Viera que no llegaron los cartagineses? ¿Alguien que le responda? ¡No, sí! Claro que sí. A Joseph Miso. ¿A Joseph Miso? Sí. Tiene que ser... Mae. Se me hizo... Sí. No, ¿está bien? Sí, bueno, ahí no. Espera algo más criollito, más criollito. No. Bueno, última pregunta, a ver si se gana la gorra. Esta sí es... Walter, entre Tu Cara Me Suena y Dancing with the Star, ¿cuál de los dos formatos sería el que primero elegiría para participar? Bueno, usted ha dicho acá que hay épocas de desempleo y la vara. Ninguno de los dos. ¿Cómo? Ninguno de los dos, hay que escoger uno de los dos. Es que no bailo y no canto. Pues yo no bailé, llegué a la final. Pues sí, ella no canta. Ah, no, ella sí canta. Pero yo lo que no sé, no sé hacer bien, no lo hago. Me metió el chunche. Por más que me... No. Llegó a la final, weón. No, mames. Vamos, te metes. Hay que quererse un poco para ir ahí, weón. Bueno. Cerramos y se ganó la gorra con esa respuesta. ¿Sabes qué es lo peor? Que nos tiró a Vanessa y a mí, madre. Señoras y señores, un agradecimiento especial. Estuve en la tienda de Basic Seats, la que está por Huachipelín, al costado de McDonald's. Entonces, porque uno de mis hijos necesitaba silla para el homework. Entonces, Basic Seats, 2220-268. Recuerden que hay sillas con toda la comodidad. Vea, para que usted dirija, Janere, tiene que decirle, ¿cómo están?
¿Cómo están las sillas de los dirigentes allá? Jafet ha hecho... Del estadio nuevo todavía no, ma. Es cierto, ma. ¿Usted le va a tocar esa? No, no, ¿está para cuándo? ¿Para el otro año todavía? Sí, sí. Para el otro año. Pero usted se ve ahí dirigiendo. Obvio, un buen rato. Ahí, claro. O sea, usted dice defendiendo bicampeonato y toda la vara. Bueno, las sillas y escritorios que les falten en el estadio, en Bay Six. Okay. Dígale a Jafet que le consigo descuento. A él le encanta esa palabra. Le encanta. O sé que le encanta. Gracias a Basic Seed, nos vamos a otro corte comercial, pero a la vuelta, pues nos vamos a dar cuenta qué tiene ya de estrategia el Paté para este campeonato. Si pidió jugadorcitos, gustos y la vara. Quédense. Y obviamente pronósticos, porque la Cele ya debuta en Copa América y lo que está pasando en la Euro también. Okay. Ya venimos, eso es sin pelarse en la lengua. It's like Ryan, are you ready? Day. It's a free ride when you already pay. It's a good advice. Gustavo Peláez viste en COAT. Algunos quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Búscanos en mundozoom.com. Accesorios Zoom presenta Unboxing. Bueno, madre, te seguimos dando. ¿Te gustó la gorra? Sí, está muy chida. Me decís que el color está... Sí, sí, está diferente, madre. Estás con... No sé. Madre, ¿y el chisme qué? ¿Ese estadio qué, pichu? Madre, está muy chido ese. ¿En serio? ¿Por qué estás ahí o estás...? No, 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 no. No, no. Sí, va, sí, porque sí. Jafet viene diciendo, es el estadio sí, sí, más sí, pichu sí. Está bien. Clubes del país que va... Que va a tener hotel, imagínense. Va a tener hotel. Y bueno, y uno puede ir y pasar, o sea, no, no solo para los jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Para ir, va a ser seguro. Sí. Hotel más no motel, ¿verdad? Que no, es que la gente, la gente se confunde, huevón. Porque después hacen números, Montañitas de Heredia, Troa, La Vara. ¿Sí? Vea que ella. Una nochecita. Se ríe, exacto. Bueno, dicen para diciembre está listo. Para diciembre, sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Más la gente de Suma Accesorios te quiere mucho. Entonces te mando acá, si querés destapar la caja mágica, y tenemos regalito ahí para que escuches. Muchas gracias. Te mandaron audífonos, Osquitar y compañía. Osquitar es un crack. Para que escuches las conferencias de prensa. De prensa. Porque te encantan a vos. Me encantan. Sí, ¿verdad? Es el momento como que más deseas de la jornada. No me gusta, no me gusta. No, 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 yo veo que... No me gusta. Ah, es que hay gente necia, ¿verdad? ¿O no? ¿O qué? Periodista. No, no, no necios. Hacen su trabajo. Hacen su trabajo, pero... Yeah, hay que aprender a hacer a hablar menos y... Pero digamos, es más relajado. O sea, si uno ganó el partido, ya la conferencia es más relajadita. Si sí, perdió, sí. Es donde llegan ahí con todo sí, el gas y la vara. Claro. Sí, sí, sí. Es normal, ¿verdad? Creo que las conferencias de prensa se han hecho para el show, para vender un poco más y hacer un poco más de polémica. Y bueno, no. Vamos a ver cómo nos va este año. Dijiste que querés, o sea, que hay un anhelo. Si querés, ahora más tarde lo destapamos. Sí, dame. Nervioso, man. Sí, exacto. Dijiste que un anhelo sería dirigir la selección nacional. Sí. O sea, está ahí en la lista de pendientes. Sí, ¿por qué no? Esta selección, ¿cómo la vemos? Porque nos tocó en un grupo. Digo nos tocó, porque aquí vienen diciendo, los 8 me preguntaban si en Costa Rica, Colombia, a mí me pela, yo voy con Costa Rica. No importa que mi familia no me hable. Ese día no voy con Colombia, voy con Costa Rica. Mi mamá no me habla por eso. No. Pero, mae, debutamos contra Brasil. ¿Qué tiene? Debutamos. Luego el viernes, Colombia. Y digamos que la accesible, Paraguay, es la tercera fecha. ¿Cómo estamos para esta Copa América? ¿Vos qué sabés? Yo creo que ha sido el mejor fogueo que puede tener este grupo de la nueva generación del fútbol de Costa Rica. No hay que meterle presión, yo creo que hay que dejarlos que disfruten el momento, que aprendan y que absorban toda esa sabiduría que les van a dar esos partidos, ¿verdad? Para el futuro. Cuando esta es la selección decís, hay algo que tengo que entender porque lo dijiste muy claro ahora. Yo pienso como aficionado, o sea, yo soy de los que dice, ay, Vinicius, agarre ese papito. ¿Será? Llegó quien lo va a frenar. Yo soy muy porrista de la CL. Entonces yo soy de los que me imagino que vamos a hacer noticia porque vamos a descalabrar ese día. Va a ser un accidente de Brasil.
Yo pienso así. Va a ser una... Pero vos que sabes de fútbol, ahora que utilizas la palabra, es un bonito fogueo, quiere decir que llevamos topper ese día, porque nos van a dar hasta para allá, porque es un fogueo. Es que las posibilidades de ganar son muy pocas. Muy, muy pocas. Son muy pocas. Pero no son 11 contra 11. Y gana Alemania, ¿cómo es que se dice? Sí, sí, siempre ganan los alemanes. Exacto, 11 contra 11. O sea, está jodido, ese inicio contra Brasil está jodido. No, o sea, el fútbol, a veces pasan accidentes, ¿verdad? Pero cierto tiempo. Okay. Y Costa Rica debe ser consciente de que hay pocas posibilidades, porque si usted ve, el 2014 también había muy pocas posibilidades y pasó algo que al día de hoy no nos hemos olvidado, ¿verdad? Ni hay como pero repetir. Pasa cada cierto tiempo. Okay. Entonces hay que ser muy consciente de que la selección de Costa Rica está por buen camino, está haciendo un cambio que hace años tenía que hacerlo y ahora felicitar a todo el mundo que está apostando por las nuevas generaciones porque el fútbol pasa, nosotros los que jugamos algún día también pasamos y esto es así, ¿verdad? Van a venir otros y el fútbol de Costa Rica tiene que seguir creciendo alrededor de las nuevas generaciones. Musiquita ahí, porque vea, en un momento hubo el Pulpo Pol, que predecía, ahora hay un perro en TikTok, un perro diciendo cuánto van a quedar, pero aquí en Costa Rica tenemos a Walter, el Paté Celeste. Marcador de ese Brasil-Costa Rica, Walter. ¡La teja! Ponga la atención para mañana. Brasil-Costa Rica, nuestro primer partido, 24 de junio, 7 de la noche. Un 3-0, puede ser. ¿Un 3-0? Sí. O sea, ¿gol de Campbell? ¿Gol de...? No. No, de Brasil. Pero el resultado lo de menos. No, ¿cómo lo de menos? No puedes seguir diciendo eso, huevos. Estamos participando. Te quedaste con la vara de Grecia al 4-0, madre. Es que usted ya está con el corazón. Más por eso. Bueno, entonces después no lo quiero ver llorando. Entonces. No, ya voy a llorar otra vez. Ahora me toca llorar en Pero es que no, un te dije anteriormente que lo que iban a vivir ellos es lo que les va a ayudar para crecer, ¿verdad? Porque usted cree que, y si ganan, ¿van a crecer, sí o no? Sí, claro. No, puede crecer, puede ser una cosa que es efímera. Ya seríamos campeones mundiales si le ganamos ese día a Brasil. Imagínese esos muchachos hoy le ganan a Brasil. Se acaba el guaro en este país. Pero puede ser, es fútbol. Puede ser. Fútbol, bien por ellos. Pero la realidad, hay que vivir la realidad. Es 3-0. No, puede perder, o sea... Hay muchas posibilidades de perder. Convengamos en que lo vamos a bajar. Bueno, 2-0 y unos autogol brasileños para que sepan. Tampoco es que jugaron mucho. Colombia. Costa Rica. Colombia viene haciendo un cambio generacional muy bueno. Nos importa a nosotros. Es que Peláez, usted solo pasa aquí una noche, novela, yo veo mucho fútbol y yo los he visto jugar. Sí. Mira, le voy a decir algo. Y sin sonar, ¿verdad? Yo creo que le tengo más miedo a la mejenga contra Colombia que hasta la misma. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque estos muchachos contra Brasil se van a dormir temprano. Sí. ¿Verdad? Van a estar con las antenas así. O sea, van a estar atentos. ¿Qué quiere decir lo de las antenas así? Hey, pilas. Ah, okay. Van a estar pilas. No sabe uno qué pasa allá. Entonces, es un partido que todo el mundo quiere jugar, es muy lindo de jugar, entonces la motivación va a ser como al tope. ¿Y cuánto queda ese Colombia-Costa Rica? Que es que contra Colombia siempre nos ha ido mal en Copa América. No, le ganamos una vez en la que hicieron del Centenario. ¡Le ganamos! Yo no jugué, pero le ganamos. En la de Centenario ganamos. Bueno, vamos a ver. ¿Pero esa cuánto va a quedar? Es más, si gana Costa Rica un partido, yo vuelvo aquí a no, Patricio, vamos a ganar uno, vamos a ganar el de Uruguay. El de Uruguay. Ya eliminamos, pero lo vamos a dominar. No. ¿La Euro quién la va a ganar? Me gusta España, España. ¿Alemania? Yeah, favorita, sí, por ser local, bro. ¿Vio la mejenga hoy de Papi y Cristiano? Yo soy... No, estaba entrenando. Ah, bueno. ¿Hizo gol, verdad? No. No hizo. No hizo gol, ¿verdad, Cristiano? Sí. No, pero... Pero ganado. Pero todavía tiene ahí su carajada. Sí, ¿verdad? Mike, ¿qué? Ya se acabó esta hora, pero ¿cómo la pasó? Yo que no lo traté mal. No, tranquilo, no me traté.
No, no, más no. Bien usted me recordó mi sufrimiento con mi liga deportiva La Juelense. No, no, la pasé. Vea, se va con regalo. Con la gorra estamos. Madre, régueme el chisme ahí. Venga, vamos allá porque no, no. Ya se acabó de estar. Régueme el chisme en el ámbito futbolero, madre, que la gente la pasa bien acá. Que... No, no, venga. De vez en cuando ponemos a algún presidente a pelear con otro y nada más. Algún diputado. Pero hasta con Jafet y toda la vara. Pablito, felicidades, madre. Seguir muchas gracias. Tu Vane, tetas, los quiero mucho, los amo. Ay, ¿qué le dicen el tetas? Por... Tetas, tiene pectorales. Dice así, ay, mira. No, ya había uno que era el original. Walter, bueno, man, la mejor de las vibras. De... Gracias. No le puedo decir que le deseo lo mejor en Heredia. No, no, no. Yo quiero que le vaya bien, pero no lo mejor. Está bien. Lo mejor se lo deseo a... A la Liga. A la Liga Deportiva de la Juelense. Pero el fútbol. El fútbol. Mucha suerte, buena vibra, gracias por haber venido. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el otro martes. Sigan viendo los partidos por el app de TDMás y por el canal de TDMás, nuestros partidos exclusivos de la Copa América. Salgamos por acá, ma, venga, le cuento, güey. ¿A quién tiene problemitas? Hasta luego. Vanessa, chao, estamos chao. Pablito, hasta luego. Feeling that it's gone. Can change your mind. If we can go on, survive the time.